¿Qué tal? Muy buenas, buenos días. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un corte hoy, esta mañana, de Nutella. Nutella es una perrita mestiza, que ahora la vais a ver. Y luego también tenemos, estamos en la academia de formación, ¿vale? Formando a una alumna y demás. Entonces, vamos allá, ¿vale? Presento a Nutella. Esta es Nutella y a Nutella le vamos a hacer un corte, ¿vale? Aunque yo no le cortaría el pelo, pero le vamos a hacer un corte porque a los propietarios les gusta que la lleve un poco más cortito. Entonces, dentro de lo que se pueda cortar, ¿vale? Vamos a hacerle un corte de unos 7 milímetros aproximado, ¿vale? Así que nada, vamos allá. Hoy vas a salir en un directo. Vamos allá, a ver. Pa, 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 pam, pam. ¿Vale? No, no las tiene con pelo, porque no tiene pelo, pero sí tiene suciedad, ¿vale? Es una perrita que está siempre en el campo, por lo tanto tiene suciedad, vamos a limpiarla. ¿Cómo? Con el ombligo. Con el ombligo. Suciedad,
Uñas delanteras, muy bien, chica, eso es. Nos queda una patita. Buscamos la 3 milímetros y con la 3 milímetros hacemos la parte de abajo. Siempre engrasamos la máquina, que esté bien lubricada. Aquí la unita nos ha cambiado. A ver, papi, esta es. Vale, siempre puede pasar que alguna uñita o pues algún capilar. Como me gusta jugar bastante, pues lo tocamos. No pasa nada. Vale, vamos a la parte de abajo. Arriba, 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 arriba. Vale, calculamos lo que son las ingles para evitar. Así que vamos allá, a la bañerita. Gracias.
costillas plantares entre los dedos, que sí, comprobamos que no hay ningún cuerpo extraño. Eso es. Siempre hay que manipular bien un perro. ¿Para qué? Para saber si tiene algún cuerpo extraño, o alguna librecita, una cosita. No puede nunca entrar un perro que salga con algo malo. Hay que ser profesional. Muy bien, papi. Eso es.
cuando vamos a la mesa, lo primero que vamos a hacer es desinfectar. Siempre. La pulpita, matamos parte de zumo, todo. Vamos allá.
No, te voy a dar el teléfono a nadie. Sin que me lo consienta nadie, no puedo, no lo sé, ¿vale? Venga, gracias, adiós. Para papá. Para papá. Tardes una hora y mitja, ¿vale? Siempre dirás casi 40 minutos de retras. Si dices 40 minutos de retras, no fas a un baches, ¿eh? Yo te parlo de un baches. No eres productiva a carrer. Pero también te enseño a que tú tienes que tener una buena producción. La buena producción es si un gos es apto a tirar el secador, le tires. Si tú agafes y tires el secador, vull dir, no perquè el gos no tolera el secador, pues inicia, fallet, no. El gos no el tolera, tinc que fer que el tolera. Vale? Pues, evidentment no li tire a la cara, si eres sempre de cul, es començaré per així i si sé, si li molesta total, li diré no, no. Si ve, jo tinc que controlar el gos. Si no controla el gos dalt de la taula de peluqueria, quan te vinga un gos d'estos que te fan el cavall desbocat, no podràs en ell, i te passarà com molta gent que diu no puc, claro, a nosaltres així venen gossos d'altres puestos. Ahir va vindre un gos de 75 quilos. El va igualir. Vale? I aquest gos no se deixa fer en ningú puesto. Li l'han fet de fer el que li va treure i vingui així, que li havien acabat de fer, que li dona la vergonya. I a part, si ho deixo fer, vaig tirar, no sé si una hora, o millor, o una hora i algo, les orelles. Fent les orelles. Que l'altre li feia les orelles, i ja no puc.
fuera, verboso. Nos hacen así engosos complejos, ¿vale? Entonces yo te tengo que enseñar manejo y control. Tú si tienes un gos, José, este gos no se dice en el secador, anemos a probar, ¿vale? Y te explique cómo fer, porque necesiten que en el temps de este, si puedes fer dos, mejor. Vale. Serás, optimizarás el temps, al optimizar el temps, on vaches serás productiva. Así, con un ando de puesto. Sí, sí. Porque tú puedes enseñarte y ser la mejor peluquera que era de mod, pero si no eres productiva, ni yo te vas a correr, ni más te va a correr. Eso es de China, porque tú, no, yo soy el mejor peluquero del mundo, pero para hacer un gome tiene 5 horas. No es productivo. Porque yo a una persona no le puedo cobrar 70 euros de llevar un gos. ¿Sabes lo que te voy a decir? Entonces, al final, en este, y en si te vas a un otro puesto de trabajar, en cateclamente, y si te vas a un veterinario que te peluquería, en una hora te quedas un gos. Con pacha de una hora, un gos ya va tallado y todo. Pues si no estamos ahora, y entra una otra. Y van robando. Y al final la chen, con el sangre tentado, se dicen la faena y se van a un otro lloc, ¿vale? Entonces, yo te tengo que enseñar a optimizar, ¿vale? Entonces, tú siempre que puedes, el expulsor, comiences en una velocidad y cuando el gos acostuma, ya le pucharás a dos. Pero dices en una velocidad, fa más faena que este. Sí, sí. Y entonces, comences en una velocidad y después ya puches al dos, ¿vale? Si el gos se diga muy burro, comences en este, pero puches. Y tienes que ser hábil de andar puchando categoría para donar efecto vale. Más rápido, ¿vale? Entonces eso siempre tú, siempre queda que a, en la medida posible es que utilizar el expulsor en touch, porque este mira igual la frente, y esta ahora es fuerte, y esta cosa yo en una hora me puedo. Si en una hora te fas 30 euros, eres productivo, sí. Entonces, si en una hora fas 30 euros y si en un matí fas 3 gozos, son 90 euros y eres productivo, sí. Y das un puesto y podrás exigir y cobrar un poco más, porque si al día me faig 90 y 90, 180 euros, 180 euros a cada 10 días, pues este parlant que es el día de mí, pues son 1.800 y 1.800, estoy facturando 8.700, 3.600 euros en peluquería. Si tú arribas a ese volumen, tú puedes decir, pues ya me he hecho ese sueldo, que yo me ocurre. Y si no, me monto una peluquería yo, que eso es lo que paga Chen. Entonces, es que me echarte, ¿vale? Pues, y dir, bueno, me tolera, bueno, vale. Pero te que tolerarlo, anima a ello. ¿Vale? No, pues no tolera, pues sé que emitir un honor. ¿Vale? Si no, anar escuchando mis niveles, ¿vale? Pues vale. Y si ya, porque con el que te queda acabado el inicio, porque ya es la caneta y poco más. ¿Vale? Sí. Vale, vamos allá. Vamos al corte. Vamos a subir a 7 milímetros. Empezamos en 7 milímetros y vemos si se nos queda bien. Si se nos queda bien, nos quedamos con los 7 milímetros. ¿Vale? Como siempre, cuchillas, engrasamos cuchillas. Siempre el engrasario que suele las cuchillas nos va a hacer que mejore.
uno que es cliente siempre, en el momento. Tú ya sabes, se decide y ya está. Si es un cliente nuevo, pues Juan Pérez, mira, ahora que tienes solo, ¿no? El diálogo es un poco que tenéis, a poca beta, mientras yo estoy fuera, y digo, pues, y digo, aprendes. Pero un cliente que es de siempre, que vengo desde la vez, ya ve que está consolidado el cliente y ya sabe lo que tengo. Pero yo más desde el pulsor. Sí, verdad. Claro. Porque ni si tiramos de calor, pues crema. Y delante se queda. Me da tres seques perfectamente. El expulsor está creado para avanzar muy de temprano. Si tú no lo gastes, estás en vez de avanzar, estás retrasando la pared. Se queda siempre fijado, ¿vale? Ocha fluixada sin poder, ¿vale? Para que no estiga tan tirando, pero no lo soltes, ¿vale? Vale. Si tú estás así, tienes que hacer algo que si no, tú el controles. Vale, ya estaría hecho. Vale. Orejitas, ¿vale? Orejitas, campeón. Plantar. Eso es, vale, chico. Vale, perfecto. ¡Guapo! ¡Qué guapo! Vale. Ahora sería fijación. Con esto. ¿Te cura ahí? Toma. Vale.
Esto por aquí y Ivonne por aquí. ¿Ya? Hola, ya lo tienes. Gracias, Dios. Vale, perfecto. Vale, a ver, entrada, viernes, entrada 6, entrada 6, salida 10. Vale. Bueno, ahí ya lo tenemos. Vale, nos ponemos aquí, cómo se hace un corte, cómo se utiliza una máquina, ¿vale? Siempre se utiliza una máquina plana. Es decir, si yo corto aquí, la máquina tiene que ir aquí. Pero si yo corto aquí, la máquina tiene que ir aquí. ¿Vale? Y si yo corto aquí, la máquina tiene que ir aquí. ¿Vale? Entonces, la máquina siempre, ¿vale? La cuchilla sobre el pelo. Si hago esto, corto mal. Si hago esto, corto mal. Tengo que cortar aquí. Siempre descansa. ¿Vale? Entonces, descansa. Entonces, ¿cómo hago una curvatura? Voy recto y la máquina va plana y la máquina gira en función, ¿vale? Entonces voy bajando. Siempre que corte, tengo que tener dos cosas muy claras. Uno, siempre se corta a favor del pelo. Si el pelo tiene su nacimiento para acá, para acá. Si tuviera el pelo muy largo y lo tiene así hacia abajo, el pelo no nace hacia abajo, el pelo siempre nace de lado, pero por el peso cae. ¿Vale? Entonces siempre tengo que cortar, ¿vale? A favor del pelo. No puedo cortar ni así, ni así, ni así. O sea, para allá nunca. ¿Vale? Porque haríamos un corte más corto, un contrapelo. Bajaríamos muchísimo y dejaríamos el pelo horrible. Siempre a favor del pelo. Punto uno. Punto dos, siempre que yo corte, tengo que trabajar con una mano tersando la piel. Es decir, si yo corto aquí muchas veces, puedo hacer esto. ¿Vale? Yo terso la piel, ¿vale? Porque si no terso, mira lo que hace. ¿Ves cómo la piel se hunde? Y entonces puedo hacer como unas aguas en el pelo. Entonces yo terso la piel de aquí, o la cojo de aquí, ¿vale? Porque la piel tiene pellejo. Entonces tengo que tersar la piel y entonces corto. Corto. ¿Vale? Entonces se me queda un corte siempre
primero un corte bien, porque el pelo aquí van haciendo de lado, ¿vale? Trucos. Si el perro se mueve mucho, si el perro tiende a sentarse, ¿vale? Como esta, ¿vale? Que tiende a sentarse y yo no quiero que se siente, o le digo arriba y otra vez arriba y otra vez arriba, o también puedo hacer esto. Siente que está ahí, ¿vale? Y yo esto lo puedo, me lo pellizco aquí, entonces el niño no va, ¿vale? Son trucos, ¿vale? Como si te quisieras poner una hebilla y enganchar, pero me da igual. Pero al final, ¿vale? Si ella está aquí y lo nota, ¿vale? Pues imagínate que yo lo pusiera aquí. Mientras lo note aquí y tire a sentarse y no pueda, no se va a mover, ¿vale? Que no, siempre puedes levantar. A mí me gusta trabajar muchas veces sin fijación, porque si el perro se enseña a trabajar aquí, pues me deja, y cuando siente la máquina ya no se sienta, porque a la segunda vez que se sienta, arriba, cógete, y a la tercera ya no se sienta, ¿vale? ¿Vale? Es como yo trabajo aquí, o trabajo aquí, o si soy zurdo, trabajo aquí, pero siempre al otro lado, que sea más complicado. Pero la máquina siempre tiene que ir plana y a favor del pelo. Yo tengo que tener muy claro, con flechitas mentales, ¿vale? Ahí. ¿Dónde nace el pelo? Aquí sería flechita para aquí, 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 ¿vale? Aquí flechitas para aquí, ¿vale? Entonces, y aquí cambia, porque aquí tiene un remolino, y aquí el pelo le nace para allá, ¿vale? Para abajo, ¿vale? Entonces yo tengo que tener claro para dónde, porque si no, yo no dejaré un corte bien, lo dejaré mal, lo dejaré escalonado, lo dejaré horrible. Que yo gire la máquina porque me sea más cómodo aquí o aquí, ¿vale? Yo la máquina siempre tiene uno plana y dos direccionalidad del pelo. Siempre. Esas son las dos cosas que tienes que tener muy en cuenta. Ahora, punto número tres, seguridad. ¿La seguridad qué es? Seguridad es no pellizcar al animal, no cortar al animal, no hacerle daño al animal. ¿Cómo lo hago eso? Muy, muy fácil. Estos son cuchillas. ¿Vale? Esto es la parte superficial y la cuchilla, ¿vale? Que la cuchilla es la que se mueve, ¿lo ves? Sí. Pues estos son pequeñas cuchillas que si tú metes ahí, te cortaría. Si yo hago esto, a mí no me corta, no te corta, ¿vale? Pero si yo meto aquí y enchufo la máquina, me va a cortar y me va a desgarrar. Por lo tanto, pliegues como estos, ojito. Aquí, si yo no sé, ¿vale? Porque yo, mientras no meta aquí un pliegue, no voy a cortar. Yo hago esto, yo, es imposible que corte, porque yo voy hacia abajo, ¿vale? Pero si esto, que aquí ya tengo que meter la máquina horizontal para cortar el pelo, no me atrevo, por si se agacha, por si le corto, tijerita. ¿Vale? Fijo para que no se mueva, sujeto y entonces tiki, 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 cojo el peine, el cepillo, tiro para abajo, tiki, tiki, y el contornito se lo hago así. Prefiero aquí, al principio, cuando una persona está aprendiendo, pues lo suelo hacer con tijera hasta que ya se maneja y con la máquina haces mil cosas, ¿vale? Y adelantas, pero siempre tener en cuenta que hay que hacerlo correcto, porque si le cortas aquí, pues le vas a hacer un desgarro y eso significa, pues, una crítica, el perro que has hecho daño, cliente descontento, ¿vale? Y, pues hoy en día en las redes sociales, como le cortes a un perro, una oreja, le cortes algo, le arranques una verruga, hoy en día en el Facebook, en Instagram te ponen verde, en un ratito, ¿eh? Sí. Y todo tu trabajo de un año, de dos años, de 20 años de profesión, se va a la vez por una mala foto, por una mala imagen, por alguien que diga, tío, a lo mejor, y a lo mejor es que tienes un perro que está hiperexcitado, que se mueve mucho, que te cuesta mucho hacerlo, y que a lo mejor no ha sido
Si nunca está mal, tú no vas a cortar de adrede, estás haciendo aquí el chagacha y le puedes cortar. Por eso, la máquina en ciertas zonas como esto, en ciertas zonas como aquí, si levantas, ¿ves cómo se hacen pliegues? Sí. Y en orejas, la máquina tienes que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Pero un cuidado extremo, ¿vale? Extremo. ¿Qué tal, Nutella? Que por si no viene. Siempre que trabajes, la máquina nunca la dejes aquí con una patada. La máquina te pega, se va al suelo, ¿vale? Vale. Vale. Vale, ponemos collar. Siempre lo vemos por detrás de la fijación. Entonces, torirora. Torirora. Entonces,
Si yo no me veo capaz de meter máquina, pues me meto máquina. Aquí no pasa nada, porque aquí es plano. Sí. ¿Vale? Lo único que yo, en plano, sí. Aquí no puedo meter la máquina, ¿vale? Pero pues yo aquí puedo sacar el pelo y yo con la máquina estoy haciendo al revés, ¿vale? Para pular y contornear, pero lo puedes hacer con la tijera. No. Una vez vas hacia abajo, yo tenso hacia abajo, me hace fuerza, sí. Y yo tengo que tensar hacia abajo y le hago toda la pata, interior, exterior, lo hago toda, ¿vale? Una vez la tengo toda y tengo que hacerlo abajo, cojo de arriba. Entonces yo aquí con la vida hasta me la apoyo aquí. Siempre que vaya plano, no voy a hacer ningún corte. Es muy difícil cortar. ¿Vale? Pero tengo que ir plano. Si la base de ir plano, la llevas a rajatabla, nunca cortarás un perro. Porque yo, si te fijas, la máquina hace este arco. ¿Vale? La máquina hace la curvatura. Eso es muy difícil cortar. Hay gente que corta, yo he visto orejas cortadas, he visto cortes, no sé, verrugas arrancadas. Yo mira que vienen perros con verrugas, pero yo cuando paso la máquina, la paso suave, ¿vale? Esta es la fuerza con la que paso yo la máquina. Sí, la presión. Quítame la máquina hacia atrás. ¿Ves? O sea, yo, ¿por qué? Porque si ya pesa bastante. Claro. Si yo, aparte, cojo fuerte y aprieto, si le pillo una verruga o alguna cosita que tenga, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es arrancárselo, pero no porque lo corte, sino es porque yo al hacer sí lo arrancaré. Claro. ¿Vale? Y lo hace mucha gente, ¿eh? Más de lo que parece. Aquí viene, ha venido mucha gente, es que aquí le han cortado al perro, es que han quemado al perro, porque si tú no refrigeras la máquina puede quemar. Si no vas con el secador, no trabajas bien, puedes quemar, entonces podemos tener accidentes. Vale, las cuchillas tienen un número, ¿vale? 5 milímetros, ¿vale? En las fichas yo siempre apunto los milímetros en las que corto, ¿vale? Ahora me voy a coger 5, 4, 3, esta es la de 3 milímetros. ¿Vale? ¿Aquí qué voy a hacer? No voy a cortar el pelo de arriba, pero le voy a apurar aquí. ¿Vale? Porque me va a hacer un corte, ¿vale? Para los contornos y demás, ¿vale? Que se va a quedar mejor. Pero no le subo a 3 milímetros arriba, ¿vale? Me quedo aquí. En algunos perros, como esta, pues me da para esta parte que no se quede ahí ningún pelo raro, ¿vale? O desde aquí para abajo. ¿Ves? Aquí yo podría hacer esto, sí, pero porque estoy como si estuviera cortando con la tijera. Es cuando uno sabe, esto lo avanza y así intenta no meter la tijera. Igual que aquí, lo suave, pero ahí ya tienes que manejar la máquina. Si no, al principio, pues solo agarras con tijera y ya está. ¿Vale? Entonces aquí. ¿Vale? Ella me tira y la cojo. Va a decirle, calma. Si no lo haces, pues estira más y más y más. ¿Vale? Hasta que no te imposibilita trabajar, ¿vale? Que siempre el manejo y control de un perro en la peluquería es lo que te va a dar que al final tengas un rendimiento muy alto. Si tú no manejas y controlas a un perro, ¿de qué te sirve ser un muy buen peluquero? Si un perro, porque el perro te está tirando a morder, porque el perro te molesta, porque el perro no quiere aguantarse calor a cierta velocidad. Si eso te va a hacer que retrases, si es tu peluquería, pues me parece genial. ¿Vale? Pero si no es tu peluquería, no vas a ser rentable. Por lo tanto, yo siempre os enseño a trabajar bien, pero también a daros aire, porque si no, si vas a un sitio y tardas 3 horas en un perro que cuesta una hora y media, al día siguiente
o a la semana o a la vez, ¿vale? Porque al final lo que interesa es que las horas sean rentables para quien te contrate o para tú si tienes una peluquería, ¿vale? Por lo tanto, tú siempre trabaja, ¿vale? Ves por delante, o sea, tú has cortado, ya sabes lo que vas a hacer después, coges la tijera, haces el plantar, ya sé lo que tengo que hacer después, que es la carita o que son las orejas o que es lo que sea, ¿vale? Pero tienes que, no, paro, ¿ahora qué? ¿Ahora por dónde? No, yo ya he empezado, le he dado la vuelta al perro, yo sé que el perro está, lo único que me falta es el rabo y la cara, ¿vale? Entonces yo ya sé que el perro lo tengo, puedo apurar a 3 milímetros a lo mejor aquí una axila o lo que sea, pero yo básicamente al perro ya, eso sí, en los retoques, digamos, finales. Pero tú siempre tienes que quedarte con lo que vas haciendo. ¿Para qué? Para llevar un sistema de trabajo, que es lo que hablábamos, sistemas de trabajo. Si no tienes un buen sistema de trabajo, pues no puedes ir ahora aquí, ahora allá, ahora allí, y luego siempre te falta algo. ¿Vale? Desde el sistema de trabajo, si para peinar al perro utilizas el sistema de trabajo de la mitad para acá, pierna, pierna, cabeza, rabo, el otro lado, mitad, pierna, pierna, cabeza, rabo, siempre lo harás bien. Para peinar, para lavar, para secar y para cortar. Siempre tu mecanismo va a ser hacerlo igual. Y siempre vas a finalizar los perros. ¿Vale? Si no te montas y ahora empiezas por aquí, ahora empiezas por allá, algo siempre te vas a dejar por hacer. Y lo más importante es que cuando hagas algo, ¿sabes? O cuando tienes un trabajo, lo finalices correctamente. Si siempre te falta algo, pues el cliente pues te va a decir, ostras, mira, si sabes cómo no sé qué, o aquí me he hecho un trasquilón, o aquí me falta cortarme un poquito de pelo. Intenta siempre que acabes un perro, esté perfecto. Para no tener que estar hablando de 20 o una persona. En el rabo, ¿vale? En el rabo, aquí, en el culete. ¿Vale? En el rabo siempre nos aparece aquí el pelito en la parte de atrás. Yo intento que esto sea como una tapa. Hay perros que ensucian mucho el culo. Entonces yo aquí le hago a contrapelo, ¿vale? Para abajo, un poquito. ¿Vale? Si hay, en perros como esta, sí que le cortamos aquí, ¿vale? En el culete. Hay otros perros que no se les corta el culete, ¿vale? Si es un perro de pelo largo y lo vamos a dejar largo, le cortamos solo en tijera lo que es el ano, ¿vale? Lo que es la parte de abajo no la cortaríamos, ¿vale? Porque si cortamos la parte de abajo se le quedaría todo con mucho pelo y aquí el culo como si fuera un mono, ¿vale? Hay que hacerlo en los plantares, ¿vale? Con la tijerita, ¿vale? Con los plantares. Tírate todo el pelo si quieres con el cepillo solo. Vale. Sí, pero de mi parada.
Y en cada habitación está decorada como si fuera una casa. Entonces, bueno, rascados no tiene, rascados es algo particular porque la arena que se tiene educado. Es que ya hace y usa un rascador de como por las demás y digo, ostras, que tenía que ser territorial y tal. Entonces, no siempre el peor es el rascador de la arena. Pásamelo aquí. Bueno, espera, te hago la ficha y ahora me lo paso. Pues tengo el zoológico aquí. Mira, ha muerto ya. La Cookie, ¿ha salido? Vale. Thank you.
Vale. Vale, Paco, vamos allá. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Yo, mañana tengo que hacer 4 viajes. Cuando ya le iba a pasar la ITV. Claro, cuando se va a pasar la ITV, ¿sabes? No me la ha pasado, entonces me ha dicho mi amigo, ¿y si te ocurre circular? Digo, ¿por qué? Digo, pues si te paras un 500 euros. Entonces se la ha llevado y me estaba cambiando el turbo.
pequeñica, pero las otras, mira cómo le dicen. Y él dice, no quiero saber nada. Eso sí, marca, pero vamos. Que no va. ¡Me cachis en las marcas hecho! Que te subo a la silla y te doy clase, ¿eh? Eso castrándole se le quita la manía de marcado. No, el que es marcador profesional. Eso. A ver, eso vas a adaptar al sitio nuevo. Yo, porque allí sí. tengo un buen patio, es como un ático. Ya, pero ya se ha comprado. Sí. ¿Sí? Ah, guay. Se lo voy a poner en plan. Voy a poner una carpa para que no lo tenga el sol cuando yo soy una caseta. Sí. Y a ver si se adapta ahí. Pues sí. Porque ahí se va a tirar a la casa, no va a entrar. Ya, si tienes patio, le pones ahí. Compras dos chapas de esas de chapao. Una carpa, ¿sabes? Los jardines. Sí, pero bueno, por si llueve. No, impermeable y tal. O sí, eso para salir el paso. Dos chapas o compras. Mira, ¿sabes lo que puedes comprar? Más fácil. Una carpa, pero de esas de madera. Sí. Valen 100 y algo euros. Mm. Y arriba compras dos chapas y las pones atornilladas. Sí. La pones así al rincón, si tienes un rincón a cuadra perfecto, y la sellas. Yo me he apañado una barata, pero para salir el paso, y una caseta. Sí, sí, no, de momento, claro. Una caseta y que pare. Ya, sobre la marcha. ¿Qué pasa? Estás ahí tranquilito, ¿eh? Mira, pero no va para allá, ¿eh? Lo que yo te he dicho, digo, esta lo ponen firme. Pues bueno, venga, Paco, vale, que no sea nada. Vale. Tenemos los plantares. Siempre que hacemos un plantar, ¿vale? Tengo que abrir. Uh-huh. ¿Vale? Vale. Tengo que buscar una posición cómoda. Abro aquí. ¿Vale? Más o menos no lo voy a dejar pelado. Pero que se vacíe. No más. Sí, bueno, más que nada para que no coja una hierbecita y se le pegue mañana mismo. ¿Vale? Sí. Una vez tengo un plantar, cuando hago los contornos, ahora te enseñaré cómo hacer esto. Porque siempre que cortamos pelo con tijera, ¿vale? Si tuviera que cortar el pelo con tijera, lo cortaría siempre a favor del pelo. Nunca en contra, porque si no es un escalón. Vale. ¿Vale? Solo si aquí nace para aquí, solo se hace en contra en los contornos. Vale. Para contornear. Aquí se hace en contra. Porque solo quieres contornear. Vale. A ver, este planta, ¿cómo está? Vale, lo mismo. Coges de aquí, apartas y tú, mira, con esto así, ¿vale? Puedes apurar un pelín más. No. Y aquí lo mismo. ¿Vale? Aquí hay mucho pelo. ¿Vale? Entonces yo tengo que separar y si no puedo separar porque no me deja, lo intento. Si de alguna manera, si no puedo, pues yo simplemente cojo de aquí, separo. Veo lo que tengo que hacer y corto, ¿vale? Yo abro, claro, vale. Separo, yo tengo que cortar aquí y ya está. Vale. ¿Vale? Y luego corto una parte y otra. Y entonces yo mismo, con la tijera voy. Tengo que ser un perro que se mueve mucho, que le moleste mucho. Uh-huh. Bueno, pues se quedará mejor o peor. Y te irá saliendo poco a poco, pero un perro como esta, por ejemplo, nos deja trabajar, sí. Estupendo, ¿vale? Pues yo cuando estoy aquí, yo ya le hago hasta el contorno, ¿vale? Yo desde aquí le hago el contorno y luego, aquí, si aquí no está apurado, no lo ha apurado con la máquina, que lo he hecho antes con la máquina, pues lo haría con la tijera, ¿vale? Vale. Entonces aquí ya solo el contorno nos quedaría un par de pelos y esa ya tendría el contorno hecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo hemos hecho cuando lo tenía para arriba, ¿vale? El otro igual, ¿vale? Y
yo abro, primero miro, digo, ostras, tengo mucho pelo. ¿Vale? Pues entonces yo cojo y ahí corto. Pero siempre tengo que saber qué corto. Vale. Y yo me muevo. Me muevo, intento mover aquí, lo cojo de aquí, de allá, y al final yo lo que tengo que hacer es dejarlo por lo menos que si el dueño le levanta la pata y dice, wow, ¿cómo se ha quedado? Sí. ¿Vale? Entonces, yo aquí, este poquito lo corto, esto es el contorno que lo puedo hacer desde aquí o desde atrás. Y siempre tengo que coger las patas o lo que esté sujetando bien. Porque si yo estoy cortando aquí y se mueve, pues le puedo cortar, le puedo hacer daño, lo que sea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te da. Dulce no te da. ¿Ves? Luego aquí, ese pelito que cuando está la pata bien puesta se ve, enseña súper feo, pues ese pelito eso hay que cortarlo. Vale. ¿Vale? Cuando contorneo aquí, intento contornear la pata, yo siempre tengo que ver que el perro se queda uniforme, no me puedo ver un pelo por aquí, un pelo por allá, un pelo por allá, ¿vale? Por ejemplo, la oreja, esta, estaría mal, no está hecha, ¿vale? Estaría mal, porque esto aquí hay que cortarle, yo lo voy a cortar con la máquina, ¿vale? Pero si yo tuviera esta oreja que hiciera, ¿no? Ya está acabado, no, la oreja que habría que hacer, contornear, habría que contornear, contornear, ¿vale? Y contorneando le haría yo la forma, no puedo dejar un pelo aquí, uno allí, no, todo esto, sería cortarlo para que uniformemente, si la voy a dejar larga, quede bien, ¿vale? Por lo tanto, aquí igual, si yo aquí le veo un pelito a favor del pelo, puedo vaciar. Si yo veo aquí un pelito a favor del pelo, puedo rematar, ¿vale? Si yo veo aquí un pelito, como es contorno, puedo cortar en contra, ¿vale? Pero solo si es contorno, ¿vale? Si no es contorno, no corto en contra, corto a favor, ¿vale? Aquí, como lo he cortado, ¿vale? Aquí antes te lo he dicho, con la máquina, si se queda largo, pues no se ve, pero aquí. Y ya está, ¿vale? El pelito de aquí, pues yo lo saco. Y a favor del pelo. Entonces lo que haces es contornear. Tiene el pelito largo, no lo tiene rapado, rapado, rapado. Y lo que hacemos es igualar todas las zonas para que tú cuando la veas bonita y digas, mira qué chula, mira qué. ¿Vale? Entonces ahora vamos retocando los otros contornos por aquí. Lo que nos quedaba, que este no había hecho el contorno. Vale, entonces todos los contornitos que se nos quede lo más perfecta posible. Ya es el detalle, es lo que si tú eres más detallista, pues ya haces el detalle, ¿vale? Es decir, pero ahora esta perrita estaría toda menos la cabeza, ¿vale? Ahora nos quedaría la cabeza, pero esta perrita ya estaría. A medida que tú vas dándole la vuelta a la perrita, vas trabajando, puedes verle algún pelito que te sale, que no te gusta, cuando se mueve, ¿vale? Pues entonces vas retocando. Y ahora nos quedaría la cabecita. Las orejas, en este caso, ¿vale? Yo las voy a hacer al 3 milímetros, ¿vale? ¿Para qué? Para que la oreja se quede corta y se quede chula. Siempre que haga una oreja,
por mucho que sepa, por mucho que la perra la fijo y bien, porque no quiero que se me mueva. Vale. En una oreja, cuando tú vas a cortar la oreja, lo haces así, ¿vale? Para cortar, pues tienes que tensar un poco, y esta parte tiene aquí un pliegue, ¿lo ves? Sí. Este pliegue, si tú estiras, se va hacia adentro, y si tú pasas la máquina, le cortas la oreja. Uh-huh. Por lo tanto, la oreja siempre, así. Este pliegue, aquí. Uh-huh. Nunca la tersas, porque al tersar, se va ahí. Yo la oreja, plana, en su dirección. Y entonces, pondría aquí, y solo acompaña, ¿vale? Tapo el pliegue, porque todos los perros ahí tienen un pliegue. Tienen uno aquí y uno aquí. ¿Lo ves? Tienen aquí un pliegue. Este pliegue, si tú tienes mucho pelo, no te das cuenta y haces así, ¡raca! Le cortas y puede estar horas sangrando. Un poquito, es algo muy molesto, puede ocurrir. Pero debemos de evitarlo y ahora ya lo sabes. ¿Vale? Entonces, lo podemos evitar. Siempre en la oreja tengo que ver que el pliegue está hacia abajo para poder pasar, ¿vale? Vale. Y entonces, una vez ya está, lo que hago es saco el pelo y contorneo. Saco el pelo y contorneo. Saco el pelo y contorneo. El trabajo más bonito de la peluquería es este. ¿Vale? Es cortar, utilizar tijera, ¿vale? Cortar un perro, ver un acabado de un perro, ¿vale? Ya sea este mestizo o sea un perro de raza, me da igual, pero es lo más bonito. Pero el trabajo de peluquería requiere pues muchas otras cosas, como es el mantenimiento del material, la atención al cliente, el aseo de la peluquería. ¿Por qué? Porque, vamos, ojalá solo tuviéramos que estar cortando el pelo todo el día sin parar, 365 días al año. Eso sería idílico. Pero eso nunca es posible. Siempre hay un día más flojo, un día que tienes que cerrar la DLD porque tienes que desinfectar y limpiar, lo que sea, ¿vale? Entonces siempre aquí dentro se corta el pelo, no se suele cortar, pero dependiendo de cómo estés dejando el pelo fuera, ¿vale? Pues si este pelo aquí queda feo, ¿vale? Lo corto. Si le nace pelo de dentro, lo retiro, ¿vale? En este caso no tiene pelo dentro. Y este pelo no lo toco, ¿vale? Al final el pelo es una protección, pero si yo voy a tener la oreja cortita, ¿vale? Ahora le paso en la cabeza la máquina, ¿vale? Que ella va toda la cabeza máquina, ¿vale? Pues estos pelitos de aquí me van a quedar mal, pues luego los quitaría, ¿vale? Pero así sería una oreja. Vale. ¿Vale? Entonces, otra oreja. ¿Vale? La oreja es a 3 milímetros, ya tengo menos profundidad. Cuanto más milímetros, esto más grande es. Así que corto. Y cuando corto, esto es un motor. Esto cuando corta, descarga lo que pilla. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado, ¿vale? Siempre. Entonces, plano. Aquí es imposible de cortar, pero como meta aquí, una aguja lateralmente, puedo cortar, ¿vale? Pero yo siempre que corte, yo tengo que tener claro que voy plano, ¿vale? Si no voy plano, cortaré. Y entonces, pues eso, por mucho que vayas al veterinario, el veterinario te va a decir, tapona y ya parará. Y claro, al cliente le tienes que decir, mira, la han pillado. Alguna vez alguna alumna ha pillado alguna orejita y pues es fastidioso porque te sabe mal y porque no es algo que en un minuto está solucionado. Es algo que a lo mejor se lleva el perro en el coche, se sacude y le llena el coche de sangre. Claro. Entonces es algo que el cliente se puede molestar mucho, muchísimo. Sí. Porque dice, mira, es que ahora la perra me ha manchado el coche de sangre, ahora te exijo que me lo laves. Y tendría toda la razón del mundo. ¿Sabes? Porque es algo y eso, y luego pues que lo has cortado, pero eso no. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Si uno no tiene claro que tiene que meter la máquina ahí, pues no lo hace y lo hace con tijera o le deja las orejitas más largas. Es lo que hay. ¿Vale? Pero cuando metamos tijera en algún lado es porque estamos seguros que vamos a hacerlo bien. Igual que la tijera,
alguna vez se me ha ido a mí y le he pisado, pero no corto, ¿por qué? Porque yo no hago, claro, yo no hago fuerza, yo voy súper suave. Puedes medio pellizcar sin querer, porque el perro se mueve. El perro no es un niño, una persona que le... Un niño no, una persona que le dices, date quieto, no respires. Claro. El perro se mueve y es lo que tenemos, ¿vale? Por eso cobramos poco. Para lo que cobramos, cobramos muy poco. ¿Vale? Vuelvo a la cuchilla de antes y le voy a hacer, ¿vale?, la cabeza. Cuando yo le hago la cabecita a máquina, ¿vale?, la cabecita aquí, lo que tengo que hacer es repasarla, a, ¿vale?, hacerla corta. Para hacerla corta, simplemente, aquí ya me da igual a favor del pelo o en contra, ¿vale? Tengo que dejarla que se quede bonita, ¿vale? Es decir, si yo aquí tengo pelo y necesito cortarlo, pues lo corto, ¿vale? Y si luego aquí también tengo, pero tengo que meterla y aquí voy un poco a contrapelo, pues no pasa nada. Yo lo que tengo que dejar la cara es aseada, ¿vale? En este caso, o sea, ella, si le dejamos las barbas, si le dejamos todo, pues es como si casi no le hubiéramos hecho nada, ¿vale? Entonces, el cliente prefiere que cortemos la barba, ¿vale? Pues, bueno. Y lo mismo, si vamos plano, no le cortamos nada. Ahora, si no vas plano, pues le vas a cortar. Punto fuerte, o sea, punto débil que tienes que quitar al final. Al final tengo que quitar la fijación, tengo que trabajar sin y hay algún perro que se te puede tirar. ¿Vale? Hay que tener en cuenta eso. Fijarlo desde atrás y si se te escapa las manos, para la máquina, coges al perro para que no se tire. Bueno. La máquina, cuidado, no caigo, que son máquinas que es material muy caro, pero al final primero el perro. Aquí nace y hay que ir un pliegue. Y yo puedo cortarme aquí para ahí todo lo que quieras, ¿vale? En este caso lo haremos hacia atrás. Pero, ¿ves aquí? Bueno, aquí nace el pliegue. Aquí nace el pliegue. Si yo aquí meto la tijera, puedo cortar. Tengo que tener mucho cuidado, ¿vale? Es en bajar la oreja, saber dónde tiene el pliegue y de ahí no paso. ¿Vale? Vale. Cojo la oreja para no pellizcar. Ahí arriba. Y la oreja es mía. Yo ya no tengo ningún pliegue. Por lo tanto, ¿vale? Pero yo siempre manejo la oreja. Sea acorde al cuerpo que tiene, ¿vale? Yo no puedo dejar un perro con el pelo corto y la cabeza así, súper super grande, ¿no? ¿Vale? Una vez lo tengo más o menos, fijo, cojo tijera y tenemos dos tipos de tijera. Tenemos una tijera recta, esto se llama tijera recta, es porque recta, y una tijera, ¿vale?, dentada. Hay una tijera dentada con filo, que es esta, y otra que es dentada solo, ¿vale? Esta corta más que la que es toda dentada. Uh-huh. Entonces, aquí. ¿Qué pasa, guapa? Con la tijera dentada, escalono y no, sino eso. Yo corto, soplo y quito el pelo si quiero. Shhh. ¿Vale? Ni te molesta todo. Y aquí, como aquí no ha acercado la máquina, sujeto bien el morrete.
Ya puedes venirte, la tengo casi. Ya puedes venirte. Ya puedes venir. Que le den, ahora le conteste. El Siri, ¿cómo está? Vale, entonces, si aquí tiene un poquito, ¿vale? Este poquito, entonces tengo que escalonar y ir yo acrecentando, ¿vale? Según esté el corte. ¿Vale? Entonces yo ves, voy, le hago un morrito redondo o simplemente aquí intento, si te pasas, puedes hacer, ¿vale? Una marca recta. Entonces hay que siempre ser muy, 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 muy escrupuloso en no cortar de más, ¿vale? Para que sea lo más uniforme posible. ¿Ves ahí? Hay un corte, aquí hay un, sí, corte, aquí hay un corte recto, ¿vale? Entonces, con la de escalonar, yo intento darle solución. Ya se nota muy poquito. Sí. ¿Vale? Entonces vas. Entonces dejas, si eres meticuloso, pues aquí, pues estás un ratito en la cabeza y dejas lo más perfecto posible. Así sí, se va viniendo. Ella intenta quitarse, pero tienes que decirle, no. Porque si no, siempre te lo va a hacer y no te va a dejar trabajar. Entonces al final, dentro de lo malo, pues es como, tienes que aguantarte, ¿sabes? Y la perrita tiene que aguantar. Porque si no, una, o le puedo hacer daño, le puedo cortar sin querer. Vale, Isabel, antiinflamatorios no tenemos, puesto que no podemos comercializar medicación de perros, ¿vale? Entonces, pienso, dime si necesitas uno o dos, y así lo voy preparando, porque esta semana que viene
Te lo tengo que llevar esta semana, porque la que viene no estoy en toda la semana, que estoy en la residencia canina, ¿vale? Así que dime algo. ¿Vale? ¿La has peinado? Sí. Vale, perfecto. Ahora, guapa. Arriba, hombre, que te has quedado ahí como la Nutella misma. Arriba. Ahí. Ahí queda. Mira, lo tengo. Ya puedes sentarte. Ya no quiero. Vale, pues la tenemos. Entonces, siempre en un corte, lo más importante son tres puntos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los puntos más importantes en la máquina? A la máquina. Sí, siempre ir a favor del pelo. Direccionalidad del pelo. ¿Vale? Favor del pelo. Siempre en plano. Siempre en plano. Y lo más importante. No se me ocurre bien. Bueno, los pliegues, cuidado con los, con los pliegues, precaución, que no hagamos daño al perrito, ¿vale? Porque eso puede ser, eso es lo que realmente te puede llevar a ser un buen peluquero o a la crítica mayúscula. Entonces hay que tener mucho cuidado con un perro. Por eso yo soy muy meticuloso en el perro, no baja de la mesa, ¿vale? El perro siempre bien fijado, porque si el perro se te tira de la mesa, el perro lo dejas abajo de la mesa y se te escapa, cualquier cosa, el problema puede ser más grande que si hubieras cortado a un perro. Hay que tener mucho cuidado, siempre la seguridad el cliente quiere que le cuides al perro, que se lo deje súper bonito, pero si tú le dices al cliente, no, es que te he cortado el perro, no, es que lo he bajado, me he ido un momento al baño y ha metido, ¿cómo ha abierto? Pues ha metido el morro y ha abierto y resulta que ha entrado alguien y conforme entraba alguien que abría, el perro se ha ido. Se juntan todos los astros y el perro se te escapa. Sí, sí, ya puede pasar. Y tanto que pasa, ¿eh? Ah, en la clínica nos pasó. Estaba un perro sedado y estaba dormido, ¿eh? Y vio nada más la puerta en un segundito abierta y es que estaba sedado. Y se fue corriendo sedado medio durmiendo. Pues imagínate. Por eso te digo que si te pasa eso, vamos. Eso es porque no has tenido cuidado, ¿vale? Con la atención. Yo tuve un caso en el juzgado como perito. En una residencia canina, un perro, dice el propietario, que abrió la jaula, se fue a otro perro, abrió la jaula del otro perro, entró y le mordió, le partió tres patas, le arrancó una oreja. Ah, pues. Yo, déjame que te diga que eso no es verdad. Eso es porque pues, estabas manejando a dos perros, seguramente, y uno se te escapó. Claro. Y son accidentes. Y son accidentes, pero los accidentes son evitables. Siempre son evitables. Que por correr, que por querer hacer las cosas más rápido, puedes tener un accidente, sí, claro. Pero el cliente te va a pagar lo mismo si corres o si no corres. Te va a pagar porque su perro esté en condiciones. Por lo tanto, hay que intentar que esté en condiciones. Claro. ¿Vale? Nunca dejar de lado la seguridad, la atención. Yo ahora me voy al baño. Pues si me voy al baño, cojo a la perrita y la fijo arriba. O si me voy al baño, me voy, echo la llave y la dejo abajo y me voy al baño. ¿Sabes? Sí. Pero jamás en la vida puedo dejar a la perra aquí arriba, solo fijada de aquí, y irme al baño. Porque cuando salgo, la perra pues, se ha podido tirar y te la encuentras ahí colgada. Porque te vas al baño, sin querer coges el móvil, estás más tiempo del normal y puede ser algo fatídico. Muy fatídico. Y dices, ah, eso no puede pasar. Sí. Yo voy al baño y yo me pongo la cámara, ¿eh?
Yo cuando voy al baño, yo me enchufo las cámaras para ver al perro. Soy súper, vamos. Antes me salgo con los pantalones bajados que el perro le pasa algo, ¿sabes? O sea, lo tengo clarísimo. Yo no iría al baño. Esperaría. No, pero puedes ir. Ahora estás esperando, ¿qué haces? Vas al baño, no pasa nada. Tienes derecho, ¿no? No, no pasa sí. nada, pero el perro no puede estar aquí porque aquí se tira y se tira y se queda colgando. Y se queda colgando. Sí, sí, sí. A no ser que sea un perro muy grande y se quede así y toque el suelo y se quede ahí y no le pase nada, pero le puede pasar desde lo, no cuesta nada fijarlo de aquí o dejarlo en el suelo y cerrar la puerta. Si lo dejo en el suelo y cierro la puerta, ¿qué puede pasar? Que te mee, que te marque todo, bueno, pero no se me muere el perro. No se me muere el perro. Claro. Bueno, yo os he dejado un poco abandonados por aquí, no sé si había alguien. Aquí tenemos a Nutella, hemos terminado con Nutella y yo voy a cerrar directo. ¿Eh? ¡Guapa! ¡Qué bien! ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? De guapa y de chula. ¡Miro! ¡Uy! Así que nada, nos vemos otro ratito. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao! ¡Guapa!